agarras la Biblia de Génesis, Apocalipsis y el Pentateuco y le predicas a alguien gritando, le predicas a alguien con odio o le predicas a alguien por llevar una discusión. It's worth nothing to know the entire Bible cover to cover, but when you speak to others, you judge them, you speak harshly, you speak mean to them. Puede ser una niña de 5 años que diga dos versículos bíblicos en amor y va a tener más impacto que un erudito tratando de cobrar, de darse, tú sabes, la honra de que sabe mucho. A young 5-year-old little girl reading 2 Bible verses can leave a bigger impact than an almighty teacher that preaches but sternly and without love. A menudo se nos olvida la gran comisión de ir a ser discípulos a las naciones. All too often we forget the great commission of going to make disciples. Go out and make disciples. A veces la iglesia es como aquella finca. Maybe the church is like a farm. Donde está un salón bien grande y está donde guardan todas las herramientas de cultivo, de cosecha y los tractores y cosechadoras gigantes. And in that farm there's a barn where all the tools needed to cultivate are in that barn. Y el dueño de la finca todos los domingos junta todos los obreros. And Sunday morning the farmer gets all his workers. Y les da una lección de la tierra, les habla de la lluvia, les habla del pH. And teaches his workers about the soil, the pH, how to cultivate, how les to grow. Les habla cuál es la mejor semilla, les habla lo que hace esta máquina, lo que hace la otra máquina. He gives an entire lesson on how to use every machine, what each machine does. Les habla cómo está el precio del trigo, cómo se está cotizando. What the price of wheat is, how to cultivate it. Entonces, en un año, todos los domingos se juntan hablar del campo, de la cosecha, de las máquinas, de la venta. And every Sunday the workers gather to talk about how to work, how to farm, how everything is going. Pero nunca van allá afuera a sembrar la semilla. But they never go outside to actually put that to work. ¿Tú te imaginas esa finca cerraría en 3 meses porque nadie está produciendo? Imagine that farm will close in 3 months because no one's growing, no one's cultivating. Bancarrota porque todo, no hay nada práctica, todo es teoría. Bankrupt because there's no one going and doing, everything is just theory. Amados, amadas, el evangelio es práctica. Beloved, the gospel is practical. 3 años y medio Jesús nos entrenó. 3.5 years Jesus trained his disciples. And after that, vayan a Jerusalén. He said, go to Jerusalem. Go to all the nations. Lo que han visto, what you have seen. Lo que han aprendido de what mí. You have learned from me. Eso enséñalo a todo mundo. Teach that to every person. ¿Tú no crees que tu contorno social, tu familia, donde entras, donde sales, sería mejor si tú operas en ese don y bendices a esas personas? Don't you think the circle of people around you will be better blessed if you operate in your gift? Si estás orando y Dios te muestra la cara de una persona, o estás orando y pasa el nombre de una persona, no lo reprenda, no creas que es el diablo que te está quitando la atención, es porque Dios está diciendo que llames a ese individuo. If maybe you're praying and then someone pops into mind or you remember a name, don't think of it as a distraction, but it's God telling you to reach out to that person. Tú no sabes si esa persona estaba pensando en suicidarse o ir a hacer un pecado, y de repente tú le dices, mira, Dios me puso tu rostro en mí y te estoy amando para saber que Dios te ama mucho. You never know if that person was about to leave God or about to commit suicide, and by you reaching out, you're spreading that love, and they're like, wow. Jesús a través de parábolas nos enseñaba que no debemos de enterrar los dones, las habilidades que Él nos ha dado. Por el contrario, hay que multiplicarlos. The Bible teaches us to not cover up our talents, our gifts. Instead, we need to go out and multiply them. Dice que habló que era el reino de los cielos, ¿no? Era como un rey que le dio talentos. Pero ustedes recuerdan al final, cuando le dijo a aquel que lo había enterrado, le dije, es que tuve miedo y lo enterré. There's a parable where a person gives his workers talents, and there was one worker who buried his talents. And why did he bury it? Because he was scared. No tome livianamente esta prédica, esta serie de los dones espirituales, por favor. And this series about spiritual gifts, don't take it lightly. ¿Se recuerdan de el dueño de la finca llegó y constantemente iba a buscar fruto en este árbol, y este árbol nunca daba fruto? There's another parable where this farmer goes to a specific tree to find fruit, but the tree never bears fruit. Y le dice al administrador de la finca, córtalo, sea para leña, va a servir, pero va a servir para algo.
And he told the person cultivating the land, cut that tree out, at the very least we'll plant a new one. ¿Qué dijo el administrador? Déjame abonarlo un año más. And then the worker said, wait, let me try and treat it one more time. Y de aquí al año viene, si no da fruto, pues lo usamos para leña. And he said, well, if in a year then the tree doesn't bear any fruit, then you can cut it down and use it for firewood. A veces yo me siento así. Sometimes the pastor feels that Señor, way. Dame un tiempito más. Una enseñanza más, una serie más, van a dar fruto, Señor. Pastor goes to God and says, God, let me give them one more series, one more preaching. Don't worry, they will bear fruits. Amen. Amen. Entonces, los obstáculos más comunes por los cuales no operamos en los dones divinos que hemos recibido por gracia está la ignorancia. So the biggest deterrent to us manifesting those gifts is ignorance. No sabemos. We don't know. No nos han enseñado. No one's taught us. Número dos, el miedo. Number two, fear. Y número tres, la falta de santidad. And number three, the lack of holiness. Tú sabes que aquí entre nosotros hay personas que están enfermas y lo están enfermas porque tú que tienes el don de sanidad tienes miedo de ir a poner manos y sanarlo en el nombre de Jesús. You know there are people who are sick and remain sick because you who have the gift of healing are too scared to pray for them. Para no ir muy lejos, ¿a cuántos de ustedes Dios le da una palabra profética y ustedes se han comido esa palabra y no la han entregado? For example, how many of you God has given a word for someone, but instead of giving them that word, you just stay quiet? ¿Cuántas cosas hacen falta en la iglesia del Señor porque nosotros no subimos a la altura de nuestros dones? How many times? ¿Cuántas cosas están desordenadas en la congregación porque nosotros no subimos a la altura de nuestros dones? How many things do we leave disorganized because we don't rise up to the challenge? El líder dice, pastor, dame este ministerio. The leader says, Lord, give me this ministry. Yo lo voy a hacer florecer. I will make it bloom. Pudiéramos estar llevando la centralidad de Cristo, la verdad presente a todo el mundo si los empresarios y aquellas personas que tienen el don de dar dijeran, pastor, vamos a ponerlo en la radio, vamos a ponerlo en social media. Esta palabra que usted está predicando tiene que ir a todas las naciones del mundo. We can bring the gospel, the message of the centrality of Christ to everyone we know. If there's the businessmen or generous people say, let's do this, let's put it on social media, let's put that word out there. Aquellas personas que han hecho grandes cosas para el reino de los cielos, those who've made great impacts in the kingdom of heaven, no es tanto porque han tenido el don, la santidad o el deseo. It's not only because they have the gift or maybe the desire. Es porque un empresario dijo, aquí está el cheque para que usted lo lleve a cabo. It's because someone else came with the talent to be able to advance that concept. Bill Graham, que fue presidente, fue pastor como de 5 presidentes, un hombre intachable, llevó el evangelio a todo el mundo. Había un empresario que dice, usted encárguese de la predicación y yo me encargo de los estadios. Bill Graham, a very well-known preacher, he was able to bring the message of Christ throughout nations because someone was able to enable him to do so. Entonces, si nosotros no estamos operando, nosotros dónde le estamos robando al cuerpo de Cristo. And if we don't operate, if we don't work in our gift, in our talent, then we are robbing the body of Christ. ¿Cuántos padres hay acá? Madres. How many parents are here? ¿Te gustaría que tu hijo sea ingrato? Would you like your children to become ungrateful? Que no sea agradecido. And not be grateful? Todo lo que haces por él. For everything that they've done for you? La mamá te parí, tenía una cabezota así, cinco horas estuve en labor. Starting with the mom, your head was this big, I was 5 hours in labor. Era un lloro, llorabas toda la vida. You cried so much. Te pagué el estudio. Te ayudé con esto, I te paid your school, I helped you with this, I helped you with that. Con esa ingratitud. And well, how do you pay me back? Being ungrateful. ¿Verdad que a ningún padre le gusta que su hijo le salga mal agradecido? Right, no parent wants their child to be ungrateful. Nos gusta que nuestros hijos nos agradezcan, ¿no? Parents want their children to become Mamá, grateful. Mamá, gracias, papá, gracias. Mom, thank you, esfuerzo. Dad, thank you, I see the effort. Traes bacon a la mesa, you bring the bacon home, you bring the bread home, I thank you. Imagínese el Señor. Imagine God dándonos algo tan valioso, giving us something so valuable, que es un don espiritual, which is a spiritual gift. Escúchame bien. Jesús, listen, Jesus, cuando estaba viviendo en carne y sangre, when he was here in flesh and blood, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo ungió. The Bible says the Holy Spirit anointed Jesús him. Tenía todos los dones en sí. Jesus had all the gifts inside of him. Pero al morir en la cruz, but when he died on that cross,
se desprende de su humanidad. He releases his humanity. Entonces él resucita y es levantado en el cielo, y ahí él puede derramar sus dones sobre toda su iglesia. So he releases his humanity and he comes again in spirit and he's seated in the right hand of God, and now he's able to release all those gifts. O sea, to que ese don que se nos ha dado es una porción de Jesús que nos habilita para continuar la obra que Él comenzó hace 2000 años aquí so, en la tierra. The gift that Jesus gave us enables us to continue the work that He began those 2000 and some years ago. Por eso el apóstol Pablo le decía a los santos cuando estaban desesperando, cuando estaban afanando, cuando estaban perdiendo el foco, ponga la vista en las cosas de arriba. That's why Paul will tell the believers when they become worrisome, when they become anxious, to set your eyes on things above. ¿Qué significa pon la vista en las cosas de arriba? What does it mean to set your eyes on things above? Dale importancia a las cosas espirituales más que a las cosas físicas. Put more importance on spiritual things than natural things. ¿Tú quieres ser una persona exitosa? You want to be a successful person? ¿Tú quieres ser una persona sabia? You want to be a wise person? ¿Tú quieres ser una persona que se destaque por la sabiduría, por los consejos? You want to be a person that's known for wisdom? ¿Tú quieres ser una persona que destrabe los problemas de otros? You want to be a person that resolves conflicts? Que la gente llame para pedir sabiduría, consejo. That people call for advice? Aprende a darle una lectura espiritual a todas las situaciones de tu vida, por muy pequeñas que parezcan. Apply a spiritual principle to every area in your life, no matter how small the problem may be. Todo tiene una lectura natural, pero todo tiene una lectura espiritual. Everything has a natural lesson to be learned, but everything also has a spiritual lesson to be learned. Si alguien me ofende y yo lo ofendo y empezamos a pelear en la carne, yo ya le di una lectura carnal al problema. If someone offends me and I offend them back and we're in discussions and we're in conflict, then I already gave them a carnal solution, a flesh. Sin embargo, si yo me recuerdo que mi lucha, mi pleito, no es contra personas de carne y sangre, sino contra seres espirituales, ya yo ya le di una lectura espiritual al problema. But if we remember our fight is not against flesh and blood, but against a spiritual, then we are giving them a spiritual resolution. Y yo voy a ganar la discusión amando al hermano. And I'm going to win the argument loving the person. Porque ese espíritu que lo está atacando, because that spirit that is attacking him, no puede sobrevivir, cannot survive con tanto amor, con with tanta so much love, with so much mercy. Y se va a otro lugar, and that spirit goes donde elsewhere. Haya odio, where there is hate, contención, where there is pleito, conflict, carne, where there is flesh. Ahí están los demonios felices, contentos, haciendo que nosotros estemos peleando. Because that's where the demons thrive in conflict and ahí hatred. Donde el apóstol Pablo dice que no paguemos el mal con el mal. And that's why Apostle Paul says, do not repay evil with evil. Cuando te hacen mal, paga con bien. When, ¿ves? When they do you wrong, repay them with something eso good. Eso significa poner la otra mejilla. That's what turning the other cheek means. Amén. Amen. Entremos en tema. So let's go into the topic. Esta es la introducción. This was just the introduction. ¿Lo bendijo Dios con la introducción? But were you blessed by this introduction? Okay, ponga atención. All right, so now pay attention. La Biblia dice que a todos los que han nacido de nuevo se les ha dado un don espiritual para el beneficio de otros. The Bible says that every born again believer has been given a gift for the blessings of others. Esta palabra don no es una habilidad natural. So this gift is not a natural ability. No es algo que alguien te enseña como un zapatero, como un mecánico. It's not something you've learned like being a mechanic. Aún una persona puede ser maestra en una escuela secular o cristiana, no necesariamente significa que tiene el don de ser maestra de la palabra de Dios, que es una de las oficinas gubernamentales. And for example, just because you are a natural teacher here on this earth does not necessarily mean that your gift, your spiritual gift, is being a teacher of the word. Puede ser o no puede ser. It could be, but it cannot be. Amén. Entonces, como les decía antes, cada uno de nosotros tenemos una porción de Jesús para continuar la obra que Él dejó hace 2000 años. So like we mentioned, we each have a gift to continue the work that Jesus began. Miremos Romanos capítulo 8, versículo 11, por favor. So let's look at Romans 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en vosotros. And it reads, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Yo sé que esto está hablando primeramente de nuestra resurrección en el día futuro. So this is first talking about our resurrection in the future day. Pero también podemos ver que cada uno de nosotros tenemos el ADN de Cristo. But we can also see that we each have the DNA of God. Como hijos, como hijas de Dios, tenemos a nuestra disposición el mismo ADN de Jesús. As children of God, we have the same DNA as God. Pregunta. So question. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? What did Jesus have to do? Para que todo ese bien y todos esos dones que estaban en su humanidad se desprendieran y pudieran ser impartidos a otros. To release all the spiritual gifts that were in him, so those spiritual gifts could be released onto us. Come on. What did he have to do? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Morir. He had to die. Morir, porque si no muere. Because if he didn't die, Jesús pudiera estar en la tierra. Jesus could have still been on earth. Pero si estuviera en Kendall no puede estar en Hialeah. Si está en Hialeah no puede estar en Opa-locka. But if he was on earth, he could, if he was here in Hialeah, he couldn't be in Opa-locka. If he was in Opa-locka, he couldn't be in Miami Gardens. Al morir, in dying, se desprende lo que está en nuestra humanidad. He releases his humanity. Toma lo personal. So take that personal. ¿Cuántas cosas están en nuestra humanidad y no se desprenden porque no morimos al yo? How many things in our humanity do we hold so tight and don't release because we haven't died? Los dones que tenemos. The gifts that we have. Ay, pastor, que usted sabe, tengo que trabajar, estoy muy ocupado. Usted lo sabe muy bien. Oh, pastor says, you don't know, I have to work, I have to pay my rent. You don't know, man. Ah, pastores, que ustedes sí, los que trabajan a tiempo completo, ustedes sí somos pastores los que ministran. Yo no, yo, pastor, yo no tengo tiempo para eso. Oh, it's just, I don't have time for that, pastor. I'm so sorry, you know. You may have time, that's your full-time job. That's not my full-time Man. Job. ¿Cuántos saben que todos estamos llamados a hacer la voluntad del Padre? How many of you know that we are all called to do the will of God? ¿Es la voluntad de Dios que el mundo se salve? Is it God's will for the whole world to be saved? Well, él dio dones a evangelistas para que vayan y prediquen. That's why he gave gifts to evangelists to go and evangelize. ¿Es la voluntad de Dios que su iglesia esté en fuego, avivada, apasionada? Is it God's will for his church to be alive and revived? Una pregunta, ¿es la voluntad de Dios que estemos sanos? Another question, is it God's will for us to be healed? Is God willing that we are to that we will be healed? ¿Es la voluntad de Dios para nosotros ser sanos? Pregúntale a un padre de familia que su hijo está enfermo a ver si quiere que su hijo o su hija esté sano. Ask someone that has a sick child and tell them, do you want your child to be healed? A veces no tenemos que ir tan profundo con la enseñanza, simplemente la personalificamos. Sometimes you don't have to go so deep if you personalize it. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años y no se enfermó. The people of Israel were 40 years in the desert, but they never got sick. No había una carpa de la Cruz Roja que los siguiera donde iba la nube. There was no little tarp with the Red Cross that followed them wherever they went. Porque en medio de ellos estaba su Dios, Jehová Rafa. Because among them was their God, God Rafa. Había una porción de Dios que los seguía. There was a portion of God that followed them. Y ellos lo recibían. And they received it. Amen. Amen. ¿Sabían ustedes que es más fácil estar saludable que estar siendo sanados? You know it's easier to just be healthy than to continue trying to reach health. Se requiere menos fe para mantenernos saludables que para recibir un milagro de sanidad. It requires less faith for us to be healthy than for us to receive a miracle. Amen. Amen. Quiero darles un bonus, un regalo, porque hoy vinieron muy contentos, vinieron con mucha atención y trajeron invitados. So let me give you a little bonus here. Hay otro beneficio para el creyente por el poder del Espíritu Santo. There's another benefit to the believer. Que creo que no lo sabía. That maybe he didn't know. Puedo apostar, aunque no es bíblico apostar, pero puedo ganar un billetito con ustedes que no lo sabían. And I bet, even though it's not really biblical, so we shouldn't do it, but I bet that you guys didn't know this. Quiero hacer una pregunta. Let me ask you a question. Cuando tú vas a tu país, o de repente en el supermercado, en un lado, encuentras una persona que no lo habías visto 10, 15 años. So when you run into someone that you haven't seen for like 10, 15 years. Y de repente tú ves a esa persona y dices, wow, te dice, qué joven te ves. And they see you, they're like, wow, you look so good, you look so young. Los años no pasan. The years don't show no you. No lo aparentas. You know, you look so young. Eres un robaños. You're just de-aging.
Y tú contenta, así, feliz. And you just receive and you're like, ah, oh, thank you, thank you. ¿Qué haces para conservarte tan bonita? Te dicen, ¿no? And then they ask you, what are you doing? Salmo 103, 5. Let's go to Psalms 108:5. Si lo podemos poner, no sé si lo tienen ahí en la pantalla. Salmo 103, 5. Oh, Psalms 103:5. De modo que te rejuvenezcas como el águila. 103:5. Ah, okay. Gracias. 108:5, gracias. Dice la Biblia que su presencia nos preserva. And it says so that your youth is renewed like the eagles. Pon atención. So pay attention. En el tabernáculo. In the tabernacle. Estaba el arca del pacto. We had the ark of the covenant. Y adentro del arca del pacto había una vara. And in the ark of the covenant was a staff. Tú sabes que la vara se corta de un árbol, se corta un pedazo de gajo, ¿verdad? De rama, y la conviertes en vara y caminas. Ya está muerta la vara, ¿verdad que sí? So a staff is made from a piece of wood. They cut a piece of wood and that's what they use as a staff. Una caña para caminar. ¿Has visto a los viejitos con una caña? People who need to use a cane. Bueno, esa vara, esa caña, la pusieron dentro del tabernáculo donde la presencia de Dios moraba, y dice que salió hoja y salió fruto. So that cane they put into the Ark of Covenant, the Bible says that it blossomed and it gave fruit. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Que su presencia nos preserva. That just like that dead tree gave fruit, his presence gives us fruit, it preserves us. Así que dile a la hermana que tienes al lado. So tell the person next to you. Dile hermana. Dile a la hermana que tienes al lado. Tell the person, hermana, sister. Deja de gastar tu dinero en cremas. Y vive en el espíritu. And tell the person next to you, sister. Instead of spending your money on skincare, spend time in the presence of the Lord and you will be renewed. Hermana, so sister, mira al marido, look at your husband, mira, or look at the brother next to you, míralo a la cara, look at their face, y dile, and tell them, necesitas orar más. You need to pray a little bit more. No, broma. It's just a joke. Pero no es broma que su presencia nos rejuvenece. But it's not a joke that his presence renews us. ¿Cuántos ustedes han dicho eso? How many have you had that compliment? Los años no pasan por ti, te dicen. Tell you, wow, you look so young. Por eso, su presencia no rejuvenece. Aleluya. Aleluya. ¿Los bendice esta palabra? Well, does this bless you? Gloria a Dios. Glory to God. Entonces, hablemos un poco de los dones para activarlos entre nosotros, para reconocerlos, para bendecirnos unos con otros. So let's talk about the gifts so that we can recognize and we can acknowledge and we can learn more about them. A la Biblia habla de los dones de poder, digan poder. The Bible talks about gifts of power. Ahí están milagros, prodigios, sanidades. We see miracles, signs, and wonders. ¿Qué es una sanidad? So what's a healing? Básicamente sanidad es algo que alivia el cuerpo de un daño o de una enfermedad o de un dolor, alivia el cuerpo. So healing is to alleviate the body from any sort of hurt or pain or defect. Esta sanidad puede ser instantánea o puede ser gradual. And that healing can be either instantaneous or gradual. La diferencia entre el milagro es que es instantáneo. And the difference between that and a miracle is instantaneous. Y produce un cambio más allá de la sanidad. And it produces an effect beyond just healing. Por ejemplo, no se puede sanar una pierna más corta que la otra. For example, you can't heal a leg that's shorter than the other. No se puede sanar un pie plano. For example, you can't heal a flat foot. Pero hemos visto cuando hemos hecho campaña de sanidad de milagro, cómo el Señor ha alargado un pie, cómo el Señor ha hecho esos arcos preciosos en frente de todos, en frente de ustedes, en frente de las camas. Tenemos los videos por ahí. But we've seen how we do healing crusades, that God miraculously gives arches to flat feet, how God miraculously grows legs to make them even. Hay gente que le hacía falta un órgano. People who were missing an organ. Recibieron oración y Dios les puso ese órgano. They were prayed for and they received that organ. Hay personas que son estériles, la mujer o el hombre no se puede sanar, tiene que haber un milagro para que sean para que puedan tener hijos. People who are infertile, for example, they need a miracle to conceive.
El factor fe, el ambiente de fe es donde crecen los milagros. And in an ambient of faith, that's where miracles occur. Tú ves que a menudo los pastores evangelistas cuando van a hacer un servicio de sanidad de milagros. So you see when preachers do a healing crusade or a miracle crusade. O tú vas a una carpa de un evangelista por allá que vino. Or you go to find an evangelist. Primero hablan de los testimonios de sanidades, ponen videos de sanidades para levantarle la fe a las personas. First they show pictures or videos of miracles that have happened to lift up your faith. Y cuando hay ese ambiente lleno de fe, empiezan a llamar a los enfermos. And then when there is that ambience of faith, then they begin to call the sick. And miracles happen. Pon atención, es importante. Pay attention, this is important. Puede estar la persona más ungida. You can be the most anointed person. Pero si hay un ambiente de incredulidad, but if there is an ambient of doubt, no van a suceder milagros. Miracles will not happen. Marcos capítulo 6, versículo 5. Mark 6:5. Este es Jesús. This is Jesus. El Hijo de Dios. The Son of God. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. And because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them, except to place his hands on a few sick people and heal them. Estaba en su pueblo de Nazaret. Jesus was in his hometown of Nazareth. ¿No es este el hijo de José, el hijo del carpintero? Is he not the son of Joseph, the son of the carpenter? ¿No son sus hermanas fulana y sutana y están entre nosotros? Are his siblings these and aren't they among us? Le dieron una lectura natural a Jesús. They gave Jesus a natural lecture. De acuerdo a la lectura que tú le des a la persona, ese es el resultado que vas a obtener de ella. According to the lecture you give others, that's the results you're going to obtain. Por eso que tenemos que honrar los dones, las operaciones, los llamados. That's why we need to honor the miracles, we need to honor the gifts. Y aquí entre nosotros tenemos muchas personas con muchos dones, con operaciones y con llamados, and inclusive us, quíntuples. We have many people who have gifts, even those in the fivefold ministry. Gracias ministeriales. They have a grace que over lo vamos a reconocer muy pronto. That we're going to talk about them shortly. Hablamos de hacer milagros, digan hacer milagros. So there's miracle makers. Cuando ves esa palabra en el idioma griego es la palabra dunamo, donde viene la palabra dinamita. Miracle comes from the word dynamis, which means power. Ustedes saben que el que descubrió la dinamita es de apellido Nobel, ¿no? Por eso viene el premio Nobel de fulano, el premio Nobel de sutano. Él hizo esto que era tan dañino, pero dijo, yo quiero sacar algo bueno de eso. Entonces vamos a reconocer la grandeza de otros. Y así es como salió el premio Nobel. ¿Sabían ustedes, no? So, fun fact, the person who created dynamite, his last name was Nobel. That's where the phrase Nobel Prize came from. But he, even though he created something so destructive, he wanted to do something good with that. And that's where the Nobel Prize came from. La palabra dunamos es la palabra dinamita que significa poder. So the word dynamis comes from the word dynamite, which means actuaciones power. De poder, para ser más específico. To be specific, actions of power. En Marcos 9:38-39 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, que no nos, porque no nos seguía feliz. Juan está dando un chisme, ¿no? Mira lo que dice Jesús. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name and we told him to stop because he was not one of us. Do not stop him, Jesus said, for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. Que haga dunamis, que haga actuaciones de poder. So the phrase is to do dunamis, to do acts of power. ¿Sabían ustedes que tres cuartas partes del Nuevo Testamento, de, you know, de las oraciones, de las lecciones, of the prayers in the New Testament, de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, of what's written in the New Testament, tiene que ver con milagros, sanidades y prodigios? Three-fourths had to do with miracles, signs, and wonders. Sí, señor. Yes, that's right. El evangelio que nosotros predicamos es de poder. The gospel we preach is a gospel of power. Pastor, pero ¿por qué no opero en ese poder? But pastor, why can't I operate in that power? Pablo lo dice. Paul says it. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. For I am not ashamed of the gospel, for it's the power of good news. Si a ti te da vergüenza orar en público o orar por la secretaria que está enferma o por tu jefe, no va a haber demostración de poder. If you're embarrassed to pray for someone you barely know or someone you do know, then there's going to be no demonstration of power.
Y no tienes que ser pastor ni tienes que estar una persona a tiempo completo. And you don't need to be a pastor or in full-time ministry. Amen. Amen. Entonces, Dios necesita que nosotros caminemos en ese poder. God wants us to walk in that power. Hechos 8:5 dice Felipe, ¿quién fue Felipe? Fue uno de los 12, ¿verdad? De Jesús. So, Acts 8:5 it talks about Philip, one Felipe of the 12. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba? Su ministerio, ¿qué predicaba un hombre? No, les predicaba a Cristo. Hechos 5, perdón, 8, del 5 al 8. And it says, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. What did he proclaim? His own gospel? No, the Messiah's gospel. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Dice, al oír, mira esto, y ver las señales que hacía, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. When the crowd heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks, impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in the city. ¿Sabe por qué no hay tantos milagros y actuaciones de poder en sus días? You know why there's not that many acts of power in our time? Porque tenemos muchas opciones. Because you have a lot of options. En aquel tiempo, back in the day, pasaba uno de los apóstoles, pasaba uno de los predicadores de Jesús. One of the apostles or preacher of Jesus would pass by. Quizás era la única oportunidad que ibas a tener en tu vida para sanarte o para que fueras libertado de un demonio. And maybe that was your only opportunity to be free or to be healed. Aquí tenemos el doctor, el hospital, el centro de salud, en la emergencia. Here we have doctors, we have urgent care, we have hospitals. Ustedes en su casa tienen un botiquín más grande que el de Publix allá. Maybe in your house you have the biggest first aid kit in the world. Tenemos muchas opciones hoy. We have a lot of options. Y la última opción es oren por mí. And unfortunately our last option is pray for me. ¿Somos honestos o no somos honestos? Are we honest? Cuando tienes un dolor de cabeza, ¿qué haces? When you have a headache, what do you do? Ya sabes qué pastilla, ya sabes la dosis, ya sabes dónde está. Hasta tus hijos te la llevan con vaso de agua, ¿no? You already know exactly where the pill bottle is, and you can even describe it with your eyes closed. Y se la recomienda, mira. And you recommend it to others. Excedrin de 500, es tremendo, hermano. I only take Excedrin 500 from my habla parents. Con tanta fe que la otra persona dice, dámelo, yo lo compro. And you say it with so much certainty that the person's like, I have to buy it. Hello. Hello. Vemos en Hechos 19 que con los delantales, con la tela de la túnica de Pedro, se hacían milagros impresionantes. We see in the book of Acts that Peter, just by the fabric of his tunic, performed extraordinary miracles. Señales, maravillas, es cuando Jesús convierte el agua en vino, en Juan 2. Signs and miracles are when Jesus converted water to wine. Las señales en un destino no sirven para nada. The signs without an end doesn't, it has no meaning. Signs with no meaning mean nothing. Las señales de Cristo tenían una enseñanza. When Jesus did signs, they always had a meaning. Cuando maldijo a la higuera y se secó. When he cursed the fig tree and it withered. Es una señal, pero le estaba dejando saber que todo algo que no dé fruto no va a estar bajo la bendición de él. It was a sign that happened, but it was meant to say that anything that does not bear fruit will wither. Cuando él resucitó a Lázaro, ¿qué le dijo a Marta? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? When Jesus resurrected Lazarus, he told Martha, 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 did I not tell you if you believe, then you will see the glory of God? La alimentación de los 5,000, ¿cuál era la lección? Feeding the 5,000, what was the lesson? Él le dijo a los discípulos, ustedes denles de comer. He told his disciples, you feed them. Uno de los 12 que viera orado hubiera sido el recipiente de ese milagro y no hubiera sido Jesús. It's possible that if one of the disciples prayed, then the miracle would have happened because of that prayer and Jesus wouldn't have to have stepped in. Cuando él iba en la barca y el mar se levantó las olas y casi se hunden. When Jesus was in the boat and the storm happened, el Señor Jesús le habló a la tormenta. ¿Cuál es la señal? Jesus spoke to the storm. What was the sign?
que si el ambiente donde tú vives hay paz interna, tú puedes hablar afuera y esa paz interna se efectúa allá afuera. That if you have internal peace, you can speak to your circumstances and that peace will reach that circumstance. No importa que allá afuera sea la tercera guerra mundial, pero que tú estés en paz. It could be the World War III out there, but if you have inner peace, tú puedes activar esa paz donde quiera que vayas. You can activate that peace wherever you go. Amen. Amen. Queremos los milagros. We want miracles. Son parte del reino de los cielos, los They're milagros. Part of the kingdom of heaven. Pero tenemos que tener cuidado con los milagros. But we need to be careful of miracles. Porque Why? Jesús dijo también que hay milagros que no proceden de Dios. Because Jesus said that there are miracles that don't come from God. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Por eso que no tenemos que sorprendernos por los milagros. That's why miracles shouldn't shock us. Sea que tú lo veas o sea que tú seas el instrumento del cual Dios los haga. Whether you see it or you're the instrument that miracles should come about. Eso tiene que glorificar a Cristo y punto. Those need to glorify Jesus and that's it. No son para glorificar el nombre y el nombre del ministerio. They're not to glorify the name of the person or the name of the ni ministry. Para usarlos como algo publicitario para que se llene mi iglesia porque aquí se sana la gente. Or to use them to publicize your church to fill the temple. Porque entonces vas a cometer idolatría. La gente va a ir por vos porque vos eres el que lo vas a sanar. Because then people will come for idolatry the pastor because a pastor can heal them. Cuando menos lo sientas. And before you know it. Te cortan los colochos y te quedas sin el poder. Si no, pregúntale a Sansón. They cut off your dreads and you're left powerless. If not, ask Samson. Hello. Hello. También hacían grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia. Apocalipsis 13:13. Revelation 13:13. And it performed great signs, even causing fire to come down from the heavens to the earth in full view of the people. Because of the signs, it was given power to perform on behalf of the first beast. It deceived the inhabitants of the earth. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen dones de poder? How many of you believe that you have gifts of power? Para sanar, to heal, para echar fuera demonios, to para hacer demons, milagros, to make miracles. ¿Cuántos de ustedes creen que operan en los dones de poder? How many of you believe you operate in that power? Necesitamos eso. We need that. Cada cuerpo de Cristo está equipado con algo de esto. Every body of Christ is equipped with this. Este es un mini cuerpo de Cristo. And we are a mini body of Christ. Aquí tiene que operar todos los dones que la Biblia dice. And every gift of the Bible has to operate. No tienes que esperar que venga el predicador de turno para que te sanes. You don't need to wait for the preacher that's going to preach to heal you. No tienes que ir a un congreso apostólico profético para que recibas una profecía personal. You don't need to go to a great conference to receive a prophecy. Los vamos a activar, los vamos a descubrir y vamos a bendecirnos. We're going to discover them, we're going to activate you, and we're going to work on that. Terminamos con los dones de revelación. So let's finish with the gifts of revelation. O los dones vocales. Or vocal. En lengua, gifts. Interpretación de lengua y profecía. Which is tongues, interpretation of tongues and prophecy. Hablamos un poquito la vez pasada, pero quiero profundizar. We spoke a little bit last week, but we want to go deeper. El don de lengua es un don de un idioma personal de oración que nos da Dios, con el cual tú puedes comunicarte con Dios. Otros no lo entienden, pero tú tampoco lo entiendes. The gift of tongues is an angelical tongues where you can communicate with God without everyone else knowing what it is you speak. You yourself don't even know what you're speaking. Está más allá del conocimiento y del entendimiento, como dice 1 Corintios 14. It goes beyond your knowledge. It goes beyond your understanding. Es de tu espíritu al espíritu de Dios. It's from your spirit directly to the spirit of God. Es como que si cuando el Espíritu Santo vino a morar a tu espíritu. It's like when the Holy Spirit came to dwell in your body. Te dio un lenguaje específico. And he gave you a specific language. Que solo el Padre lo conoce. That only the Father knows. Y ustedes hablan en secreto. And you guys can speak in secret. En la Segunda Guerra Mundial, in World War II, la comunicación es clave para toda guerra, ustedes saben, ¿no? Communication was key to the war, as you guys may know. Y
los alemanes podían muchas veces escuchar lo que estaban hablando los americanos de un lado para otro porque interceptaban, ¿no? las frecuencias. And the Germans would intercept communications between the American ships and understand what they're speaking to one another. ¿Sabes en una ocasión qué hicieron los americanos? And you know what the Americans did? Porque entre los enlistados habían soldados que pertenecían a los indios norteamericanos, los Cherokees, por ejemplo. Because in their army there were some natives, some Cherokee natives. Entonces ponían a los indios americanos nativos a comunicarse en su lenguaje de un lugar a otro. So they would put those native Cherokee to speak in their native language to each other when they were in the distance apart. Y aunque los japoneses y los alemanes escuchaban el lenguaje de nativos, no había nadie que lo interpretara. And even though the Germans and the Japanese may have heard the conversation, they didn't know what they were saying. Y el otro American Indian que estaba al otro lado se lo traducía en inglés al sargento o al capitán. And then the other American Indian that would receive the message would translate it to his captain. Entonces más o menos esas las lenguas que nosotros tenemos. More or less that's a metaphor of the tongues. Hablen en lengua, familia. So we encourage you to si speak Dios in tongues. Te da ese don, hazlo. If God has given you that gift, speak in tongues. Lenguas. Speak in tongues often. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, dice la palabra de the Dios. The Bible says he who speaks in tongues edifies himself. Ahora si estamos en una alabanza de oración, estamos en la iglesia y alguien empieza a prorrumpir en lenguas, esa lengua tiene que tener una interpretación. Now, if someone is preaching or someone is worshiping and then all of a sudden they begin to burst out in tongues in front of everyone, then an interpreter could be needed. O puede ser una profecía que no necesita ni la lengua ni la interpretación, que es lo mismo realmente. Or it can be a prophecy that doesn't need interpretation. Si es una iglesia muy profética, no se va a dar mucho la lengua de interpretación porque la palabra profética hace lo mismo. If it's a very prophetic church, then you don't need someone to interpret those lines because prophecy is in the plain English language. Amén. Or Spanish. Dice 1 Corintios 14, 12, si vamos un poquito, mire. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, coma, pregunta, ¿anhelas tú los dones espirituales? Amén. La Biblia dice que los anheles. It starts by saying, so it is with you, since you are eager for the gifts of the Spirit. So I ask, are you eager for the gifts of the Spirit? Tú sabes que yo tengo el don de profecía. You know, pastor has the gift of prophecy. Pero yo lo anhelé. But because he desired it, he was eager yo for it. Yo solo pedí al Señor. He asked God for it. Yo lo agarré como un sabueso que persigue al venado, así mira, fum. He was like a bloodhound fixed on the scent. Cuando venían los profetas a predicar, oh my gosh. When prophets would come to preach, he would be the first one there. El escudero del profeta de repente amanecía con las cuatro llantas pinchadas y cuando me llamaban yo. He would try everything he could to get to no, talk to the preacher. Le cuento cómo yo era porque a veces ven la gloria pero no conocen la historia. And he's saying this so because you know the man but you may not know his history. Cindy Jacob, Randy Les, todos los grandes profetas. All the great prophets. Averiguaba, viajaba en América, iba a Dallas, vuelo tal, tal, tal. When he would work in American Airlines, he would try to figure out why they were. Los encontraba ahí en el waiting room y decía, ¿puedo ver tu boarding pass? Y me daban su boarding pass 22C, era su así, en medio todavía. So he would find out when they're traveling, and since he worked in American Airlines, he would find them in the waiting room and be like, oh, can I see your boarding pass, please? Y iba a hablar con la encargada del vuelo y le decía, mira, tengo un VIP, ¿crees que le puede hacer un upgrade de primera? And then he would try to get them an upgrade. Y yo le diga, mira, aquí tienes tu ticket primera clase. And he would go to the prophet and be like, here's your upgraded tickets. Y como dice la canción, para que no me olvides, ¿no? And like the song says, entablaba yo una amistad, una relación con ellos. So he would try to create a friendship with them. Impartía de lo que Dios les había dado por causa de mi servicio. And because of pastor's act of service, they would talk to him, they would create that friendship, amistosity no with them. No por mí, sino por el Cristo que me ha ungido. Cuando tú honras lo que tengo de Cristo, eso de Cristo pasa para contigo. And he didn't do it for the person, but for the Christ in that person. Because when you honor the Christ that's in that person, that honor also falls to you. ¿Estamos viendo eso? Are we understanding? Si tú ves operando a tu pastor con un don y algo salta y te alegras y tú notas, es porque tú estás llamado a operar en ese don también. Algo if salta you dentro see de ti. Your pastor operating in a gift and you feel something in you and you rise up and you're like, oh my gosh, this is something amazing, then you most likely have that same gift as well. Sí. José me dijo el domingo pasado, pastor,
usted estaba liberando y yo no lo he visto así. Yo sentí algo, yo sentí un fuego. Le digo, prepárate que tú vas a estar liberando a esos jóvenes. Holy was telling pastor last service when we were rebuking demons when we were preaching. He said there was a fire inside of me. I felt a certain way. So prepare yourself because you're next. Porque eso mismo se activa en ti. Because that also activates you. Hablamos un viaje a Guatemala, misioneros, los que ya son misioneros, dije, pastor, yo me apunto. We talk about a missionary trip to Guatemala. Those who already went, say, Lord, say, Pastor, sign me up. Amen. Hablemos del don de profecía. So let's talk about the gift of prophecy. Es la habilidad de hablar, ¿no? Palabras entendibles dadas por el Espíritu Santo a un creyente. This gift is a gift where you speak from the Spirit. Y son para edificar, para consolar. To edify, to console. Primera de Corintios 14:1 dice, seguid el amor. First of Corinthians 14:1 says, follow the way of love. Y procurad los dones espirituales. And eagerly desire the gifts of the Spirit. ¿Qué pasa si yo no estoy lleno del amor y recibo los dones espirituales? So what happens if I have no love but I receive the gifts of the Spirit? Díganme ustedes. Tell me. Vamos a ver lo que vemos lamentablemente allá afuera. We'll see what we see out there. O uso los dones para dañar, para manipular, para controlar, o uso los dones para anunciar mi iglesia. O sea, el yo se va a querer apoderar de los dones. If there is no love, then your ego, yourself, will want to take a hold of that power and use it to glorify yourself, your ministry, your church. Conocidos pastores. Very famosos, well-known pastors, famous mí, pastors. Y no es un cuento de chisme que me han contado. It's not like a hot tea. Que tu hijo sea sano, tienes que dar una ofrenda de $50,000. You know, we hear it many times. Maybe a well-known preacher says, oh, you want your child to be healed? Then give a tithe of $5,000. Predicando ya en enlace han llegado. Y la gente con que su hijo se salve del cáncer y todo, consigue el dinero y se lo dan a predicar. And people, because they're desperate, because they want their child to be healed, they find the money and give it to the preacher. Y ese niño no se sanó. And the child is not healed. Y después ese hombre viajó a Miami a querer cortarle la cabeza al famoso predicador y que le vuelva su dinero. And then, ¿por qué tú crees que anda con un montón de guardaespaldas? And then a big lawsuit ensues, and Christ is not glorified. Por eso mira lo que dice la palabra de Dios. And that's why, this is why the word of God says, seguid el amor. Follow the way of love. Y ahí empieza a procurar los dones espirituales. And eagerly desire the gifts of the Spirit. Y de todos esos dones, especially, sobre todo que profeticéis. Especially prophecy. ¿Te das cuenta? You see? Si tú amas a Cristo y tú amas la iglesia de Cristo, tú vas a querer profetizar para bendecir a la iglesia de Cristo. If you love the body of Christ, if you love Christ, you're going to desire the gift of prophecy to edify, to build each other up. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por una palabra profética? How many of you have been blessed by a prophetic word? ¿Verdad que sí? Right? Mira lo que dice Hechos capítulo 2, 16 y 17. Look what Acts 2, 16 and 17 says. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Dice sobre toda carne, Reina Valera, ¿no? Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Acts 2:16 and 17. This is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Los ancianos tienen sueño porque los pobres van quedando dormidos cada ratito en la silla de ruedas. Van tiempo dormidos, ahí mismo el Señor les ministra, ¿no? And they say that because we see the elderly people in the wheelchair and half the time they're asleep. But in that sleep, God will give them dreams. Entonces, la naturaleza del don de profecía es para edificar, exhortar y consolar. So the nature of the gift of prophecy is to exhort, to console. Primera de Corintios 14, 3 y 4 lo dice. And we see in 1 Corinthians 14, 3 and 4. Está, mira. Strengthening, encouraging and comfort. Yes, that's the nature of this gift of prophecy. Para eso existe. That's what it's for. Así que no estén profetizando casas, niños, muerte, ave de mal agüero. So para eso no es la profecía en el Nuevo Pacto. Don't be prophesying, you'll be married, you're going to have a kid, you're going to have a house, you're going to die. That's not what prophecy is used for. Amen. Amen.
No es para proferir juicio ni maldecir a las personas. It's not to curse or condemn others. Primera de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 1 Timothy 4:14 says, do not neglect your gift, which is given to you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Sea, ese don es tu arma. So that gift is your armor. Es tu espada. It's your sword. Es tu escudo. It's your shield. Es con que vas a bendecir a otros. That's what you're going to use to bless others, to free others. Amén. Amen. Muchas veces el hablar en lenguas te lleva a la profecía. Many times speaking in tongues leads you to prophecy. Hechos 19:6. Acts 19:6. Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. Los dones de revelación es como un arco iris. Tú ves un arco iris que tiene ¿cuántos colores? ¿Siete? Siete colores. ¿Han visto un arco iris bonito? Siete colores, ¿no? The gift of the book of Revelation is kind of like a rainbow in all its colors. Pero tú no puedes realmente identificar dónde comienza un color y termina el otro. When you see a rainbow, you see all the different colors, but you can't really identify when one color ends and when the other begins. Pero cuando tú estás moviendo, so when you're moving in your gifts, puede venir palabra de ciencia, palabra de sabiduría. You can have a word of wisdom, word of science. Puede profecía. You can prophesy. Pero lo tremendo es que estamos edificando a los santos. But the goal is to edify, to build the saints. Y terminamos con esto, familia. And we finish with this. En el Antiguo Pacto, in the Old Testament, los profetas eran gente rara. Sorry, in the Old Covenant, the prophets were a little strange. Juan el Bautista, John con Baptist, piel de camello. He had camels comiendo fur, grillos, eating grasshoppers. No vivían en cuevas. You know, they lived in caverns, in caves. Excéntricos. Eran solitarios. They were kind of like hermit crabs. Pero en el Nuevo Pacto, but in the New Covenant, cuando hablan los profetas, when they talk about prophets, siempre habla que caminaban juntos. They always mention that they traveled together. Siempre habla que había un equipo profético. There was always a team of prophets. Habla en plural. It talks in plural. Hechos 11:27. Acts 12:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Acts 11:27 says, during this time some prophets came down from Jerusalem to Antioch. Profetas. Some prophets. Hechos 13:1-2. Había en Antioquía profetas y maestros, y dijo el Espíritu Santo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Acts 13, it says, now in the church at Antioch there were prophets and teachers, all in plural. ¿Te das cuenta? You see? Porque ya somos parte del cuerpo de Cristo. Because we are now part of the church of God. Quiero part que of the body of God. En la próxima enseñanza vamos a identificar. And in the next preaching, we're going to identify los profetas que son de Dios, the prophets that are from God, la profecía que viene de Dios, the prophecy that comes la que from no God, viene de Dios, and that does not come from God. ¿Cómo identificarla? How to identify them? ¿Cómo saber si el profeta simplemente hizo una palabra que no vino de Dios? Presunción. Gracias. O es presunción o es inspiración divina. We're going to identify the difference between maybe a precognition and a prophecy. Porque podemos nosotros faltarle respeto al Espíritu Santo. Because many times we could disrespect the Holy Spirit. Cuando hablamos algo que Él no ha dicho. When we speak something that the Holy Spirit did not say. Y nosotros los evangélicos cristianos pecamos mucho. And we as evangelicals sin a lot. Lo que no hacen los católicos. What Catholics cuando never decimos, do. Así dijo Dios, Dios me dijo, Dios me habló, me voy de la iglesia porque Dios me dijo. When we say, God told me, or I heard from the Lord, God says. El católico dice, no, ese sacerdote me pone a dormir, así que me voy a otra de Dios. Y se va. No está diciendo, Dios me dijo que me tengo que mover de ¿cómo se dice? De parroquia. We never see Catholics saying, oh, God told me to leave this temple, to leave this cathedral and go to another. No, evangelicals say that a lot. Gente que se va de la iglesia y le digo que quiero una reunión con él, van a orar a ver si es de Dios reunirse conmigo para despedirme. Qué tremendo religiosos. Many times when people leave, pastor wants to talk to them, they're like, I'm going to pray to God to see if he tells me to meet with you.
What a bunch of religious people. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hablar en el nombre de Dios. You have to be very careful because you'll take God's name in vain too often. Y si no es cierto lo que estamos diciendo, and if you're not 100% what you're going to say, estamos malogrando, then you're damaging el nombre de Jesús, the name of Jesus. La gente ya no va a creer a los profetas. People are not going to believe prophets anymore. Entonces, en la próxima enseñanza, so next preaching, vamos a enseñar, we're going to teach, y vamos a pedir al Espíritu Santo, and we're going to ask the Holy Spirit to activate you en all ese don de la profecía, in that gift of prophecy, para cuando estemos adorando y hablando en lengua, empecemos a edificar, empecemos a exhortar, empecemos a bendecirnos los unos a los otros. So that when we're worshiping, in the midst of the service, we can begin to prophesy and bless each other and build each other up. No es la voluntad de Dios que un hijo de Dios venga con depresión y se vaya deprimido después de un servicio. God's will is not for his child to come depressed and then leave depressed. Cuando alguien con el don de exhortación inmediatamente ve a esa persona, va, lo abraza, lo libera y sale libre esa persona. When there's someone with the gift of encouraging in this temple, they talk to that person, they leave exhorted. Amén. Amen. Amen.